Bienvenidas otra vez, yo soy Karen y hoy les voy a hablar sobre mi experiencia utilizando la solución de Glossier. Así que les voy a estar enseñando fotos del antes, del después, les voy a contar exactamente qué hace de especial este producto, cómo lo pueden conseguir, los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si quieren seguir con este video, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, estoy como @soykarengoop y no se olviden de suscribirse y súper importante, activar la campanita para que les notifique cada vez que subo video. Recuerden que subo cada martes, jueves y uno que otro domingo, así que sin más ni más, vamos a ver el video. Bueno, exactamente, ¿qué es la solución de Glossier? Bueno, la solución de Glossier es una mezcla de ácidos que lo que van a lograr es exfoliar la piel. Ustedes saben que hay exfoliantes de piel que tienen como piedritas o cosas así para que al momento de que tú lo talles remueva todas las células muertas. Bueno, pues lo que es esta solución de Glossier es que en lugar de dañar tu piel utilizando como esas cositas que frotas y que te deje con una sensación como medio molesta, porque al final del camino estás tallando con esas cosas el rostro, esto lo que hace es que por medio de unos ácidos especiales que tiene, va a ir removiendo todas las células muertas de la piel, reduciendo esa sensación como fea y ese maltrato a la piel que se da con el otro tipo de exfoliantes. Entonces, les voy a contar un poco, así es como se ve la solución de Glossier. El empaque está súper, súper bonito, es de plástico y es como de ese rosita pastel que tiene como brillitos, súper, súper, súper instagrameable. Dice Glossier Solution, Exfoliating Skin Perfector y atrás viene un poco como su uso y en la parte de arriba viene como un pequeño pump, como un pequeño dosificador para que al momento de que ustedes lo tengan que aplicar no se derrame o no se abra, se gaste producto de más, etc. Ahora les voy a contar un poco sobre lo que clama este producto. Como les comentaba hace un momento, lo que clama es eliminar todas las células de piel muertas que hacen que nos dé acné, que esté como rojita la piel o que haya manchas a lo mejor por el sol. Lo que va a hacer esta solución es hacer más suave la piel, hacerla más radiante, hacer que se vea mucho más limpia, va a quitar puntos negros, va a suavizar la piel, además de dar como ese look joven otra vez, como les digo, dar como toda esa, como lo más radiante que puede ser la piel. Entonces, los ácidos que tiene esta solución son AHA, BHA y PHA. Para las chicas que están súper, súper adentradas en el mundo del skincare y quisieran saber un poco más de detalle de estos ácidos, voy a dejar aquí abajo los ácidos, así como también el link a la página de Glossier para que ustedes puedan revisar un poquito más los ingredientes. Recuerden que esta solución, este producto es vegano y es cruelty free. Significa que es libre de crueldad animal, entonces está súper bien para las chicas que solamente utilizan maquillaje libre de crueldad animal o vegano. Esta es una muy buena opción. Me parece que el precio ronda los $16, entre los 16 y los 20, creo que no pasa de $20. Ahorita en este segundo que estoy haciendo el video está agotado en la página de Glossier, pero van a hacer restock en mayo, entonces no me deja revisar el precio, pero... Ahora, ¿en dónde lo pueden conseguir? Aquí en México existen varias tiendas que se dedican a traer los productos de Glossier. Los voy a dejar aquí abajo en listados en donde los pueden encontrar. Yo compré el mío en TGB Makeup y fue una muy buena opción porque llegó rápido y la chica siempre me estuvo notificando sobre cómo iban los pedidos, pero de todas maneras, si quieren revisar opciones, disponibilidad y precio, les dejo aquí abajo una lista de tiendas que yo conozco que han traído o que pueden traer la solución de Glossier. ¿Cómo se aplica? Bueno, este producto se debe de aplicar solo una vez al día. Hay personas que lo utilizan dos veces al día. Yo preferí utilizarlo solo una vez al día. Lo utilizo en la noche después de desmaquillarme con una hojita de algodón de estas, de este tipo. Lo que hacen ustedes es colocar el algodón en el pump que tiene aquí, que esto está increíble porque evita derrames. Y lo que tienen que hacer es presionarlo hacia abajo y va a salir por esta parte blanquita el ácido. Entonces va a quedar humedecido el algodoncito y lo que van a hacer, van a dar pequeños toquecitos en las zonas donde mayor necesitan ayuda.
Yo utilicé este producto para eliminar la rojeza y todos los granitos que tenía en las mejillas principalmente y los puntos negros de la nariz. Y llevo ya utilizándolo 5 semanas y quiero mostrarles las fotos de él antes. Cuando llevaba una semana y cuando, pues hoy en día, esta foto la tomé la semana pasada y me siento muy 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 feliz con este producto. Hay algunas chicas que yo he escuchado que dicen que este ácido no es tan potente o que a lo mejor existen otros ácidos mejores. Yo creo que en mi experiencia personal yo recomendaría esta solución de Glossier a las personas que apenas están comenzando con una rutina de cuidado de la piel un poco más completa, que en específico quieren quitar a manchas de la piel o rojeza o granitos o puntos negros, pero no quieren darle como ese punch a la piel, o sea, porque recuerden que están poniendo ácido, no significa que sea malo, es bueno el ácido, pero a lo mejor para algunas chicas que tengan piel sensible necesitan primero un ácido que no sea, digamos, una solución que no sea tan fuerte para la piel. Entonces, he sabido que hay unas soluciones de otras marcas mucho, mucho más potentes, mucho más completas, pero yo lo recomendaría este para las chicas que apenas están comenzando o que nunca han utilizado una solución exfoliante como este tipo y que les da a lo mejor un poquito de cosa o no quieren, pues no sé, arriesgarse tanto con algún otro más fuerte, no lo sé. Entonces, este yo lo recomiendo. Ahora no sé si pueden juzgar ustedes, pero por las fotos yo estoy muy 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 feliz. No sé si se han dado cuenta, pero últimamente he estado utilizando mucho menos el maquillaje. Si es que estoy en fin de semana y no voy a hacer gran cosa, algunas veces no me maquillo porque pues me siento ya un poco más cómoda con mi piel. Antes no es que me sintiera incómoda, simplemente como que no me gustaba que se viera tanto, como tanta rojeza, tantos granitos, como tanto puntito negro y esas cosas. Y ahora con la solución, además de que siento la piel súper súper suave, la ha dejado mucho más limpia. Después de aplicar dando toquecitos, la solución, tienen que esperarse un ratito a que se absorba la solución en la piel para que empiece a hacer como efecto. Y van a sentir que queda un poquito como pegajosa, como rarita. Después de un ratito, no sé, unos 5 o 10 minutos, lo que necesitan ponerse es una crema hidratante para hidratar la piel, porque este exfoliante seca un poco la piel. Yo no tengo la piel seca, yo tengo la piel combo, es decir, normal a grasa. Entonces, si ustedes chicas tienen la piel seca, no esperen demasiado tiempo a que la solución pues esté demasiado tiempo, o sea, no esperen más de 5 o 10 minutos para aplicarse algún hidratante en la piel para evitar que se seque de más. La solución rinde mucho, la verdad es que ahorita tengo un poquito alrededor de la mitad y ya llevo como 5 semanas utilizándolo, entonces ha estado muy bien el precio por la duración que tiene el producto. Me ha gustado mucho también que si tienen cualquier duda del uso, si ustedes escriben a las páginas de Glossier, sobre todo a la página de Instagram, ellos les contestan y les contestan todas sus dudas, o si tienen dudas de cómo utilizarlo, por ejemplo, que no me hayan entendido, ellos les contestan, son muy muy buenas personas, han ganado premios por ser el mejor, la mejor atención al cliente en cuanto a marcas de belleza, entonces eso está súper súper padre. Porque significa que la marca se preocupa mucho por los clientes, por lo que están utilizando los clientes, por lo que están comprando básicamente. Y pues nada chicas, espero que les haya servido mucho esta reseña. No quería hacerles una reseña antes porque quería esperarme a ver los resultados. En teoría la página de Glossier dice que lo utilices por 4 semanas o que el tratamiento en teoría tendría que quedar en 4 semanas, pero ustedes lo pueden seguir utilizando tantas veces quieran. Entonces yo lo sigo utilizando y es algo que en mi rutina de noche no puede faltar, porque a la mañana siguiente e incluso después de hidratar mi piel se siente súper súper fresca, súper suave, me gusta mucho. Y si van a comprar este producto y lo van a utilizar, no se olviden de que al día siguiente necesitan utilizar alguna base que tenga protector solar o protector solar solo, porque recuerden que
como están aplicando ácidos en la piel, se vuelve un poquito más vulnerable a las quemaduras con el sol. Entonces eviten también que su rostro, si no tienen maquillaje o tienen maquillaje sin protección solar, eviten estar directamente en los rayos del sol, porque esto podría ocasionarles quemaduras leves. O sea, tampoco crean que van a quedar como Freddy Krueger, ¿no? Pero sí es algo muy importante para evitar también pues otros tipos de enfermedades. Si les gustó, por favor denle like y coméntenme si ustedes ya han probado esta solución, qué les ha parecido o si planean comprarla. Y nos vemos en el próximo video. Que tengan bonito día.